Esto es Santo y Pecador. Hoy estamos acá en Desarrollo Social. Y bueno, creo que voy a tener que hacer solo el programa. Parece que Juan Carlos está de cuarentena, así que, bueno, tendremos que avanzar. No, perdón. Está llegando. Ahí estamos. Está llegando acá Juan Carlos, así que bueno, entre los dos hoy día estaremos conversando con el Ministro de Desarrollo Social. Así es, vamos a hablar con Marcelo Rivera, Ministro de Desarrollo Social, tal cual lo dijo Carlos, en relación a cómo funciona en estos tiempos de crisis, de esta pandemia que tenemos a nivel mundial, pero claro, los sectores más vulnerables de nuestra provincia necesitan más que nunca que la asistencia social llegue de manera efectiva. En el medio está esto de, bueno, a estar alejado un metro y medio, tratar de no salir a las calles y ver de qué manera podemos hacer la entrega de toda la mercadería que tiene Desarrollo Social a tales fines. Yo creo que va a ser una conversación para ver cómo se va a ayudar, porque según las informaciones que tenemos, esta cuarentena se va a estirar muy probablemente a partir del viernes. El Gobierno Nacional posterga esto para después de Semana Santa. Así que bueno, santos y pecador. Estamos en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia para hablar con el ministro Marcelo Rivera, justamente en medio de esta crisis sanitaria que vivimos a nivel mundial. Buenos días, bueno, gracias a ustedes por poder permitirnos a nosotros acercarle a la comunidad lo que inmediatamente nos está pasando y lo que estamos haciendo. Bueno, justamente, ¿cómo están trabajando en la logística que va a ser la entrega, por ejemplo, de bolsones que tiene que ver con comida, fundamentalmente a sectores muy vulnerables de nuestra ciudad, y no solo de la ciudad, sino lugares muy alejados del interior de la provincia? Sí, lo que tiene que ver con la provincia en sí, el gobierno de la provincia, a través de su autoridad máxima, que es el gobernador, resolvió acompañar a las intendencias y reforzar, en este caso, la ayuda de modo alimentario para que sean los municipios que pueden ir resolviendo las cuestiones que tienen que ver con cada jurisdicción. Esto tiene que ver también para evitar que menor cantidad de gente se traslade por nuestra provincia y que reducir, si se quiere, en parte y evitar el movimiento de personas por los lugares donde normalmente nos acostumbramos a circular. Justamente, ¿no? Esto va a ser una entrega casa por casa, en lo que tiene que ver el Valle Central, porque digo, seguramente en el interior los intendentes conocen, al haber menor cantidad de habitantes, pero en la capital y en el Valle Central, ¿cómo va a ser esa distribución? Ahí estamos nosotros trabajando con el municipio de la capital, tenemos, y el Ministerio de Desarrollo Social cuenta con un padrón, se vino desarrollando estos últimos días y se cuenta con ese padrón, se lo distribuye por barrio, por nombre, por datos personales y nos vamos acercando a cada domicilio. Ministro, ¿cómo pueden llevar adelante la logística? Porque recién estábamos viendo las oficinas sociales, están prácticamente vacías, digamos, cumpliendo la cuarentena. ¿Tienen un personal muy especializado para poder desarrollar esto? Y se trabaja desde muchos casos, los directivos trabajan desde su casa, y estamos conectados, estamos permanentemente en contacto, y esto tiene que ver con la tecnología que nos permite hacer esa tarea, pero muchas veces también tenemos esa dificultad porque las entregas de los módulos a los domicilios hay que hacerlo con personal, hay que mover vehículos y las personas que están autorizadas a hacerlo tratamos de que sea la menor cantidad de gente y buscamos que sea eficaz el trabajo y lo están desarrollando durante todo el día. Es una tarea bastante Ahora, compleja. Ministro, si esto, como se dice, se va a postergar en el tiempo, digamos, la cuarentena y a partir del viernes probablemente se traslada hasta Semana Santa, ¿Cómo piensa usted que se va a poder ayudar? Porque va a haber sectores que más allá de los que hoy menos tienen, digamos, hay sectores monotributistas, cuenta propista, que no pueden salir a trabajar y que van a empezar a sufrir también las consecuencias, digamos, de este sí, parate, lo estamos ¿no? lo estamos viendo, donde hay trabajadores que día a día realizaban la tarea y podían llevar el alimento a su casa. Que hacen changa, los albañiles, los taxistas, los remiseros, los que venden diario. Y esa gente, obviamente, que va a empezar a resentir la necesidad de comer. Y el Gobierno Nacional implementó un programa que lo anunció el presidente, donde todas aquellas personas monotributistas pueden tener un beneficio, si se quiere, del Gobierno Nacional, para que puedan poder superar esta instancia. Pero más allá de eso, también de lo que tiene que ver con la provincia, el Gobierno está haciendo un esfuerzo. Se han implementado la tarjeta Mi Catamarca, que todos los hogares que tienen hijos escolarizados la van a recibir
van a recibir, yo creo que en estos días van a entregar lo que tiene que ver con la capital, son cerca de 12.000 tarjetas. Este impedimento también de no entregarlas en su totalidad, porque son cerca de 40.000, 49.000 tarjetas, tiene que ver también con la demora que tiene el banco en la impresión del plástico. Pero una vez que la familia recibe esa tarjeta, la provincia, y algo mal que lo anuncio yo, lo tiene que anunciar el gobernador, va a buscar la forma de que esa gente reciba a través de esa tarjeta una ayuda que le permita superar esta instancia. ¿De cuánto sería el monto? No lo sabemos, porque no es mi área, y yo creo que es Hacienda y es el gobernador que tiene que hacer el anuncio. Todos creo que algunos ajustes van a tener que hacer, porque hay unos intendentes que han cerrado totalmente sus municipios y complicado un poco el paso, ¿no? Es minuto a minuto, usted sabe que esto es así. El miedo ha generado que muchas veces el intendente tome la decisión de cerrar, porque el mismo instrumento nacional faculta a los ejecutivos, pero también a los gobiernos municipales a tomar algunas medidas. Si bien es cierto, buscamos el equilibrio, son algunas medidas extremas que deben permitir circular algunos vehículos o algunos camiones de gran porte que traen alimentos a las distintas localidades de la provincia. Y eso se está trabajando todo el día, y el Ministerio de Seguridad a cargo del doctor Martel lo está haciendo. Y obviamente Catamarca todavía no tiene esa dificultad de sufrir todavía el desabastecimiento. La última mía, ministro. Se le cambió la vida, digamos, porque usted debe haber tenido pensado un desarrollo social para este año, digamos 2020, en su momento cuando asumió, y hoy con esto las decisiones que hay que tomar son absolutamente diferentes, ¿no? La verdad que yo creo que al mundo se le cambió la vida, se nos cambió la cultura, se nos va a cambiar los hábitos. Lamentablemente es así, lo sufre esta pandemia, lo está sufriendo el planeta, y nosotros no estamos exentos a eso, de poder aminorar, yo digo, porque lamentablemente esto no se puede cerrar la frontera y con eso evitar. En algún momento hay que ser realistas, también vamos a tener algunos casos, la idea es tratar de aminorar para que el sistema de salud no colapse, para que se pueda controlar, para que todos los catamarqueños que tengan esa dificultad tengan asistencia como corresponde. Ayer hubo una entrega de camiones de desarrollo social con bolsones a gente del barrio Vapero. Se armó una controversia con un concejal. ¿Qué pasó de eso? No, bueno, todo es perfectible. Muchas veces en esta instancia nosotros sabemos entregar y nunca tuvimos dificultad. Lo que pasa es que la gente, cuando ve que uno está desarrollando esta tarea, se aglutina gente, aunque no esté empadronada, porque es la necesidad, nosotros lo entendemos. Y sabemos y le pedimos que no lo hagan, porque en definitiva queremos resguardar la salud. Pero muchas veces contra eso es complejo. Lo que se decidió rápidamente fue levantar y seguir las entregas en otra oportunidad, porque la gente que tiene que esperar en el domicilio no lo quería hacer porque tenía miedo de que no llegue el móvil. Que no llegue. Es la ansiedad, es la situación. Lo venimos haciendo durante todos estos días, nunca tuvimos ese problema, pero a medida que pasen los días vamos a tener que prever algunas cosas para que no ocurran. ¿Tiene diálogo con el ministro de Seguridad Social de la Nación de manera permanente? Estamos en contacto, obviamente. El problema nacional muchas veces nos lleva a que la comunicación sea con más frecuencia que en otros tiempos. ¿Se va a quedar en la ciudad capital y desde acá con más todo? ¿Va a ser un recorrido en algunos departamentos de nosotros nuestra tratamos provincia? De evitar el traslado. Tratamos de que nos quedarnos acá, de movilizar la menor cantidad de gente y que proveerle, así lo resolvió el gobernador, a los municipios lo que estén necesitando. Obviamente que siempre los recursos son escasos y la demanda siempre es infinita, así que, pero se está tratando de hacer lo que más se pueda. ¿El gobernador qué le pidió concretamente en su área? Que se resuelvan qué temas y de manera urgente. Sobre todo el tema de comida, que coordinemos con los municipios, en este caso nos toca coordinar con el municipio de la capital, que ya lo venimos haciendo, porque la mayor preocupación es lo que tiene que ver con la comida y lo que tiene que ver con la salud. Además, la última, sí, mía, ministro, este trabajo en la ciudad clave para usted. Y uno es conocedor de lo que donde uno vive y lo ha recorrido y sabe, pero en esto se potencia todo. En esta instancia, lo que de pronto antes para nosotros era una situación normal, hoy se potencia y la crisis se siente en todos los estamentos, y nosotros la verdad que tratamos de hacer dentro de lo que realmente tienen lo mejor, y que los que menos tienen puedan recibir. Y bueno, se potencia todo. La verdad que no estamos cómodos, nadie está cómodo en la situación que está viviendo el mundo, así que nosotros lo único que nos queda es hacer lo mejor de cada uno de nosotros, darle las gracias al personal del ministerio, porque ellos también dejan la familia, tienen que salir afuera, corren el riesgo, y la verdad que hay que agradecerle, porque bajo la lluvia, bajo el sol, ellos hacen su tarea, y nosotros desde acá les darle las gracias. Gracias, ministro. Gracias. Que esté muy bien. Gracias, ministro. Hemos llegado al final de esta entrega de Santo y Pecador con el ministro de Desarrollo Social de la provincia, Marcelo Rivera, donde hablábamos justamente
de cómo va a trabajar este ministerio en relación a esta situación crítica que se vive a nivel mundial y en la que Catamarca no está exenta. Sí, sin duda que, bueno, le ha cambiado la vida al ministerio como le ha cambiado la vida al mundo. Se está trabajando, el ministro nos ha dicho que, bueno, están previendo las situaciones. Ahora, hay un tema que quizás nos quedó ahí en el tintero sin una respuesta de fondo, que es ¿cuántos catamarqueños más van a estar con problemas a partir de los próximos 15 días y que son monotributistas que están por arriba de la categoría A y B, digamos, claro, que es la que cubre el gobierno nacional, muchos que tienen empleados, como decía él, los mozos, la gente que trabaja cuenta propista, digamos, plomeros, carpinteros, que no le están dando los ingresos y que mantiene familias que inclusive tienen empleados, y va a venir el problema del pago de sueldo, del pago de alquiler, una serie de cosas que, bueno, comerciantes que por ahí son grandes comerciantes y que tienen que afrontar un montón de pagos, como lo decías bien vos, de alquiler, algún empleado que puedan tener, y cómo se abastecen ellos. Es complicado, porque inclusive va a empezar a tener no tan solo el problema del pago, digamos, sino inclusive de los insumos propios, ¿no? Así es. Bueno, un tema que también está dando que hablar a nivel nacional tiene que ver con la actitud de algunos gobernadores de la provincia, vecinas por ahí, cercas, que están donando el sueldo, ¿no? Y le están pidiendo a los funcionarios de esa provincia que hagan lo mismo. ¿Qué va a pasar en Catamarca con eso, no? Bueno, yo creo que va a haber que hacer un sistema solidario porque se va a complicar mucho la situación financiera del país. Por más de que el gobierno nacional tiene la posibilidad de emitir y está emitiendo, digamos, y me parece, yo que soy un defensor de que no haya que emitir, creo que en esta circunstancia está permitido hacerlo porque es una circunstancia muy especial y hay que evitar de que se rompa la cadena de pago, ¿no? Esto es Santo y Pecador, síganos en las redes sociales dándole me gusta y por supuesto canal YouTube, suscríbase.